¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Residencia Casa Blanca y al mundo de Sección Bermú. ¿Qué tal, Aide? Bien, bien. Muy bienvenidos a esta residencia magnífica, Dardo. Hermosa para cualquier evento, Casa Blanca. No lo dude. En el centro de Bernal y atendida por sus propios dueños. Bueno, programón hoy. ¿A quién tenemos hoy invitado? Hoy en la recta final, para que tengamos nuevas autoridades, el senador Alberto De Facio, senador provincial. Por el Frente, frente a la Victoria, por supuesto. Bueno, vamos a recorrer Casa Blanca y enseguida regresamos con nuestro invitado. ¿Me llevas? Adelante. Casa Blanca, residencia para eventos, un lugar ideal para su próxima celebración. Cumpleaños de 15, casamientos, bar mitzvah, fiestas de cumpleaños, aniversarios, eventos empresariales y todo aquello que deseen festejar. Excelente gastronomía, música e iluminación con una ambientación acorde y una atención esmerada le harán vivir momentos únicos e inolvidables. Yapeyú 479 Bernal, teléfono 4-252-1160. Visite nuestra web www.fiestascasablanca.com.ar. Casa Blanca, el lugar ideal para su próxima celebración. Bueno, volvimos de este maravilloso recorrido por Residencia Casablanca para empezar nuestro programón de Sección Bermú, agradeciendo a Dardo desde ya a Odone, que tiene un catering exquisito, ¿no es cierto, el sí, señor invitado? Sí. Quien es el doctor Alberto De Facio, senador provincial de Frente para la Victoria, y a pasos, a pasitos nomás de la definición magistral que tenemos este año, nuevo presidente. Así es. Gobernador y gobernador e intendente. Pero bueno. Vamos a dar la bienvenida. Bien, muchas gracias. Bienvenido. Salud. A Sección Bermú. Muchas gracias. A ustedes también. Salud. Por estar en los medios locales también. Sí, que realmente siempre cumple Alberto De Facio con nosotros, siempre está presente. Está en todos y lados. Como decía Aide, falta ya muy poco, menos de un mes para las elecciones nacionales. ¿Cómo se está desarrollando la campaña, De Facio? ¿Es, como dice la oposición, es campaña sucia? ¿Hay campaña sucia? Sí, faltan 25 días, si mal no hice la cuenta. Sí. No, yo no. Campaña sucia, sí. Por las denuncias. Campaña sucia intentó hacer el PRO luego de las PASO cuando vieron los resultados. ¿Con el tema de la inundación? Sí, con un tono muy agresivo de descalificación. Después de la elección de Tucumán, con acusaciones de fraude, vimos la foto de todos juntos diciendo que iba a haber fraude en Chaco. Sí. Y que iba a haber fraude el 25 de octubre. Misteriosamente, después de la elección del Chaco, desaparecieron las acusaciones de fraude porque vieron que fue contundente, fue transparente. Y eso enturbió el proceso electoral porque, digamos, si yo juego un partido de cualquier deporte y de antemano digo que vos me vas a hacer trampa, es muy difícil jugar el partido. Sí. Es como que se achicó la campaña. Sí, y eso motiva que tampoco pueda haber un debate de ideas, de intercambio de ideas, porque, insisto, si uno me acusa de que voy a jugar sucio, no tiene sentido debatir. ¿Y estas denuncias que hay sobre el gobierno de la ciudad? Bueno, eso no es campaña sucia. Se descubrió algo totalmente irregular. Claro, ¿por qué ahora, justo? Bueno, vaya a saber por qué ahora. Vaya a saber por qué Pero ahora. Pero es real. Pero es real. ¿Por qué ahora las radios del interior del país descubren que figuran con pautas que nunca recibieron? Sí. ¿Por qué ahora? Es muy serio. Es muy serio. O sea, eso no es campaña sucia. Eso debe aclararlo Macri, que es el jefe de la administración. Y cuando uno empieza a analizar los patrones, demuestra que todos los candidatos mediáticos tienen algún vínculo económico con el gobierno de la ciudad. Entonces, ¿eso a qué llevó? Eso llevó a mucha gente a pensar que en realidad... Cosas que nosotros dijimos acá durante mucho tiempo. Sí. No es un partido político. Es un aglomerado de gente famosa en distintas ramas, deportistas, comentaristas,
de distintas, digamos, ramas de la vida pública, sin ninguna experiencia política y con cierto grado de irresponsabilidad mayúscula de presentarse ante la ciudadanía para cargos públicos tan importantes como administrar un país, para administrar una provincia como Miguel Torres del Cel, Baldassi en Córdoba, McAllister en La Pampa, bueno, acá Niembro, Amadeo, algún caso local en Quilmes con Martiniano Molina, que cuando uno ve que lo respalda en cuanto a estructura política y a gestión, se da cuenta que no tienen nada, que lo que hay son vínculos económicos con el gobierno de la ciudad y un montón de gente que ha desaparecido de la vía pública de los años 80 y 90 que aparece reciclada y dice cambiemos. Pero abajo muchachos, es lo mismo. ¿Qué cambiemos? Cambiemos, son los mismos que tuvieron en los peores gobiernos de Quilmes, en los peores gobiernos del país. Ahora, Alberto, focalizando en la campaña en sí mismo, yo veo que el candidato Daniel Scioli, él de todas maneras siempre va en una dirección. Sí, un rumbo. Un rumbo, claro. Y me gustaría repasar dos o tres políticas que insistentemente... Nosotros, sí, el lunes pasado hubo una presentación en la calle Corrientes con las propuestas centrales, que muchas las dijimos acá también, el tema seguridad, policías locales para todo el país, la Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, los gendarmes urbanos, devolverle el IVA a los jubilados y a los que cobran alguna asistencia del gobierno, sí. Llevar del 6 al 8% el gasto en educación del presupuesto. Ese es un punto importantísimo. Es un punto muy importante. Del 8 al 1% el gasto en ciencia y tecnología. Vemos cómo hoy Argentina es líder regional en satélites geoestacionarios. Eso tiene hoy se lanzó uno. Bueno, eso es soberanía, sí, comunicacional. Eso es soberanía en la comunicación, tener nuestra propia red de comunicación. Y eso es producto del desarrollo de INVAP, de ARSAT, que son políticas donde se requiere mucho dinero y no se ve. Se ve ahora. Se ven los resultados. La materialización, pero hay, claro, centros de nanotecnología, que son tecnologías del futuro. En Pipinas tenemos el centro de desarrollo de un vector propio, para poner, digamos, un cohete propio, para poner nuestros propios satélites sin depender de terceros países para ponerlos en órbita. Bueno, lo que es el CONICET y muchos otros tantos emprendimientos como... satélites, radares meteorológicos y toda la red de radares que están radarizando nuestras fronteras. Que eso es lo que preocupa. Ustedes saben que muchos candidatos dicen que no tenemos radares. Sí, bueno, sí. Ese producto es un tema. De un gran desconocimiento de la radarización que hay en todas las fronteras y se están todos los días poniendo nuevos radares con el desarrollo de tecnología propia para tener una frontera totalmente radarizada. También el tema de las 250.000 viviendas año, la banca de desarrollo, las economías regionales. Bueno, de conseguir 30.000 o más millones de dólares para... Te iba a hablar de la coyuntura económica, que es una de las cosas que quizás preocupa. La producción, la sustitución de importaciones, eso nos puede llevar a cerrar la brecha cambiaria, obviamente, y solucionar nuestro frente externo. Que hablando de los radares, senador... ¿Qué piensa de la ley de derribo usted? No, eso es un disparate. ¿Sí? ¿Por qué? Esos son disparates que dice Massa que busca golpes de efecto. Hoy en ningún lugar del mundo hay una política de derribo de aviones. Hoy hay tecnologías como la tecnología de drones que se está desarrollando en la fábrica militar de aviones que, digamos, que vos no requerís despegar un caza bombardero para derribar un avión. Sí, con el costo que implica eso. Y están funcionando. Pero aparte, hoy se están desarrollando con tecnología propia drones que van a permitir una vigilancia del espacio aéreo. Pero vos lo que tenés que detectar son las pistas de aterrizaje y lo que se persigue hoy en el narcotráfico es el lavado de activos. Se reconoce el problema de todas maneras. Pero obviamente, digamos, y las autoridades encargadas del lavado de activos todos los días sacan normas que van tratando de limitar
la transformación del activo producto del ilícito. Porque va mutando, claro. En blanco, claro. ¿No? De eso se trata. De son ingeniosos en eso. Totalmente, claro. De frustrarles el negocio, que es donde más les duele. Y en ese aspecto nosotros creemos que hace falta más legislación que posibilite, por ejemplo, que vos puedas realizar el activo apenas incautás. Porque, por ejemplo, si yo incauto una avioneta, yo necesito venderla rápido, no puedo esperar 10 años a venderla. Claro. Entonces, con seguros de caución, a las resultas de la sentencia final, uno puede inmovilizar activos y venderlos, sí. De los narcos, de los lavadores de activos. Y si, bueno, si la sentencia fuera que el tipo es inocente, un seguro de caución eventualmente le repone, digamos, el valor de. Pero lo en que la perdió. Inmediatez sirve. Claro, porque si no quedan inmovilizados un montón de activos y, en juicios que duran 2, 3, 4, 5 años. Entonces, Scioli está pensando en enviar un paquete de medidas que contenga esta modificación. Sí, digamos, hay mucha legislación que hoy está inclusive votada, hay que poner en práctica el nuevo Código Procesal Federal. Y una agencia de investigación especializada en este tipo de delitos, que muchas veces las policías locales no están en condiciones técnicas de llevarlas a cabo y se cometen errores. Por eso planteamos la policía judicial como un órgano específico del Ministerio Público en la investigación, como hemos votado en la provincia de Buenos Aires. El tema del narcotráfico nos preocupa y nosotros tenemos un abordaje, creemos, moderno del tema. Separamos la oferta de la demanda, digamos. Una cosa es la salud pública con el adicto, sí, que hay que recuperar, y otra cosa es la seguridad pública, que es producto del narcotráfico. Bueno, clarísimo, pero es sí. Un tema para seguir. Vamos a ir un cortecito no? comercial y después vamos a hablar de Quilmes. Sí, ¿eh? Sí. No? A ver qué está pasando en Quilmes. Adelante, señor director. Confitería Odone, desde 1960 deleitando a sus clientes con sus exquisiteces. Ofrece servicio de catering, viandas empresariales, alfajores artesanales. Confitería Odone, una marca que se caracteriza por su calidad en todos sus productos. Alvear 1066 Quilmes, teléfono 4-254-1111. Visite nuestra web www.confiteriaodone.com.ar. Confitería Odone, excelencia para sus reuniones. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes quien le ofrece, a través de FEMEVA Salud Quilmes, una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Continuamos trabajando junto a la Nación y la provincia para brindarte más seguridad. Sumamos móviles, patrullas urbanas, luminarias y alarmas comunitarias. Seguimos adelante con la formación de efectivos de la nueva Policía de Prevención Local. La seguridad la hacemos entre todos. Municipio de Quilmes, Francisco Gutiérrez, Intendente. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Vamos por más. Todos juntos lo hicimos posible. SECLA,
Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda. Pedro Orlando Machado, Secretario General. Centro de Atención en Psicología, Niños, Jóvenes y Adultos. Licenciada Débora Díaz. Turnos al 4-254-9037 y 15-4888-1310. Asociación Mutual de Trabajadores de Berazategui. Marcelo Palma Deza, presidente. Peluquería Mariano Schiva, estilista. Caballeros, niños, Paz, esquina Rivadavia, Quilmes Centro. Bueno, segundo bloque, maravilloso este programa con la presencia del doctor Alberto De Facio, senador provincial por el Frente para la Victoria, quilmeño él, por eso vamos a dedicarnos ahora al Pago Chico. Al Pago Chico. Y artífice de toda esta campaña desde sus inicios, reconozcámoslo, del candidato Daniel Scioli. Aparte un hombre muy cercano a Daniel Scioli, que está prácticamente, es el vocero de él. O sea, hoy se lo ve mucho, pero esto arranca sí. De allá atrás. Bueno, vamos a hablar un poco de Quilmes, Alberto. ¿Cómo está la situación en Quilmes? ¿Sí, ¿hubo unión? ¿Están todos sí, claro, juntos? El peronismo tiene justamente lo que diferencia al peronismo del resto de las fuerzas políticas. Inclusive el radicalismo, ¿no? Que tiene un sistema muy similar, pero que hoy está desperdigado por varios lados. Los partidos políticos en todo el mundo tienen una selección interna y luego el que gana convoca a los que salieron derrotados y todos juntos van por las cosas que los une en forma estratégica, los principios. Que en definitiva son los mismos. Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo en Quilmes. La elección interna ha ordenado quién debe ser candidato a intendente, quién debe ser candidato a gobernador y quién es el candidato a presidente. Y estamos todos juntos tras ese objetivo. No, porque decían que los votos de Gursi no iban a ir a Gutiérrez. Esas son cosas que habla gente que nunca participó en elecciones y para eso hay que analizar la historia. Es la vieja interna del peronismo. Cuando uno analiza la historia del 83 a hoy, se da cuenta que los votos no se transfieren ni se manipulan. La gente que es peronista y que votó en la interna peronista va a votar al peronismo. Se queda ahí. Y el corte siempre es 2, 3, 4%. En Quilmes no hay cultura de corte y no hay motivo de corte, porque Gursi está trabajando con nosotros. Todos los sectores están compenetrados en la idea de que la Argentina no debe volver para atrás. En ningún sentido debe volver para atrás, ni en el municipio, porque los que proponen el cambio son los de que estuvieron en la gestión Geronés. Entonces, nosotros no queremos. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, varios personajes y dirigentes políticos del radicalismo que están atrás de Molina. Molina es un mascarón de proa y atrás está la gente que llevó a Quilmes a la peor crisis de la que se tenga memoria. Entonces, no queremos cambiar, o sea, que no hay un cambio yendo para atrás. Y en el acuerdo. Y lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Ayer escuchaba a María Eugenia Vidal con una ignorancia supina de lo que es la provincia de Buenos Aires. No sabe ni cuántos municipios son, ni qué leyes rigen los municipios, ley orgánica municipal. Desconocía cómo funcionaba la policía de la provincia de Buenos Aires. Realmente una irresponsabilidad. Ahora, volviendo al Pago Chico, Alberto, en ese acuerdo, que es macro, porque la verdad que estuvieron todos, Quilmes quizás se vea favorecida. Sí, claro. Y hay anuncios importantes en ese acuerdo. Sí. Podemos... Sería la primera vez y un privilegio tener un gobernador peronista quilmeño y un intendente del mismo signo político. Y hemos charlado con Aníbal y con el Barba en profundizar todo lo que es la refuncionalización de la salud pública. Claro. Nosotros necesitamos 3 o 4 UPAs más y remodelar o rearmar el hospital de Quilmes. UPA en Quilmes igual no hay ninguna. El sábado... Anuncio. El domingo, este domingo, ¿Este domingo? A las
11 de la mañana viene Ciola a inaugurar la primer UPA en Bernal Oeste. Esa es una buenísima noticia. Qué buena noticia. Que seguramente... Ya tenemos la primer UPA. El martes viene Ciola también a la Jura de la Bandera de Quilmes. Y estamos la otra semana egresando más de 200 policías locales más en Quilmes. Los que están en la IMPA, ¿no? Sí, con lo cual hacia fin de año ya tendríamos 800 policías locales. Y el compromiso de Aníbal es seguir egresando el año que viene otros tantos policías locales. Es un éxito la policía local. Sí, claramente. Realmente claramente. Es una maravilla. Aparte la educación que tienen, cómo solucionan conflictos dialogando, muchos y aparte conflictos se ve, vecinales. Se ve, está están viendo. En la calle. Están la en gente, el detalle. Ya estamos en casi 10.000 egresos y faltan 8.000 más en toda la provincia de Buenos Aires de acá a fin de año. Es un acierto, porque aparte. El otro día egresaron 4.000 policías de la provincia de Buenos Aires. Y esto permite que el policía provincial, como yo decía, agudice su mirada en la investigación de delitos complejos. Sí. Que claro, no sí. esté dirigiendo el tránsito, cuidando arrebatadores, haciendo vigilancias en edificios públicos o en la calle Rivadavia. Para eso está la policía una local. Una jerarquía de claro, de nosotros situaciones. Tenemos que el policía provincial... se jerarquiza en su tarea, el narcomenudeo, investigación compleja. Como en otros compleja, países del mundo donde es muy fuerte. Tener los tres niveles, el federal, que es narcotráfico pesado, trata de personas, contrabando, organizaciones terroristas, criminales internacionales, la policía provincial para esto, delito complejo, las asociaciones ilícitas, sí. el narcomenudeo, y la policía local para el delito que a veces el que fastidia más, ¿no? Porque sí, sí, que a uno le roben la cartera, el celular, le rompan la ventanilla de un auto, de la entradera, la salidera. Ese esquema queremos llevarlo a todo el país y es un éxito y lo estamos hablando con Aníbal para seguir en este profundizándolo. Mismo, claro, profundizándolo. El sí, tema estamos de, muy contentos. Retrocedo con el tema de la SUPA, el hospital va a ser entonces sí, la idea es modificado. Que podamos conseguir financiamiento internacional para un nuevo hospital. Completar la... ¿Modificar o un nuevo hospital? No, yo creo que se impone uno nuevo porque tiene problemas estructurales el Iriarte. Y hoy para 700.000. Ya la parte de y que tenga alguna vieja. Especialización que no tengan la sí, SUPA. Estamos hablando de asfaltar en estos 4 años todas las calles de Quilmes, repotenciar todas las luminarias, tratar de conectar las cloacas en todo Quilmes y agua al 100%. Esos son los objetivos junto con un programa... De desarrollo local, ribereño, a eso iba. Que le dé a la ciudad una mirada hacia el río. Okay. Así que estamos muy entusiasmados con llevar esta agenda del desarrollo a Quilmes también. O sea, que consideran que el Barba Gutiérrez va a ganar entonces. Sí, señor. Claramente, de sí. eso no se discute. Que estamos la línea, que no cuánto. Va a haber corte, o sea, vamos. Estamos viendo por cuánto, pero va a ganar. Digamos de que eso se, no va a, se van a garantizar las tres instancias sí, sí, sí. jerárquicas. Eso a Quilmes le va a traer un beneficio extraordinario, porque vamos a tener hombres de Quilmes en los tres niveles de gobierno y posibilitar inversiones que a veces... Y quiero hacer un anuncio que es muy importante. A ver, para la parte Quilmes. De la UPA. La electrificación del ramal Roca después Bien. De 30 años. Realmente, ¿eh? Vamos a tener un tren eléctrico. ¿Cuántas veces hemos anunciado a lo largo desde el la 77 historia. Para acá? Se ha anunciado. Hay vecinos que me dijeron, de Facio, que el primer tren que pase van a ir con una bandera argentina a pararse en la estación de. Y aparte, ¿qué no plazo tenemos... tiene? No, antes de fin de año tenemos el tren Buenos Aires-La Plata listo. Ahí vamos a estar subidos. Y los pasos bajo vía. Ah, eso no iba va a ir. Haber porque... accidentes de tránsito por cruzar una barrera. Y las barreras baja. Ya no van a claro, poder aparte existir. Aparte el tiempo, la comodidad. Claro. Digamos, estos son. Por eso, cuando algunos candidatos hablan, nosotros le oponemos realizaciones concretas que son para la gente, ¿no? Sí, estamos no hay orgullosos, duda. Estamos orgullosos realmente de los logros que está teniendo este gobierno. No, y aparte el tema, bueno, el anuncio de la UPA es fantástico porque es en lo inmediato. Sí, yo le quería preguntar a ver ¿qué, va a qué va a pasar con Alberto de Facio. Veremos. ¿Diputado? Yo formo parte de un equipo. Sí. Y somos todos partes de un equipo. Y a Daniel no le gusta hablar estos temas antes de ganar, digamos. Él tiene en la cabeza sí, el equipo. Sí.
Pero esto es como que... No reparte la torta antes de tener. No, esto es como que uno está en el banco y se para y empieza a precalentar para ponerle presión al entrenador. El entrenador sabe cuando uno tiene que precalentar y salir a la cancha. Sí. Y yo tengo un rol que creo que es importante, que es tener la posibilidad de comunicar algunas cosas. Somos un equipo de comunicación que también creo que funciona bien. Logramos transmitirle a la gente a veces cosas que son difíciles de contar. Sí. Y el gobierno nacional requiere de un equipo mucho más grande que va a estar integrado por exgobernadores, gente del interior del país, gabinete federal con mucha experiencia de gobierno e inclusive gente que no forma parte de nuestro espacio político que pueda colaborar en esta nueva etapa del desarrollo, ¿no? Uno no tiene que ser tan pedante y soberbio de pensar que no, solo los peronistas pueden integrar un gabinete. Hay mucha gente muy valiosa en el resto de las fuerzas políticas que van a ser convocados en esta nueva etapa. Una muestra de generosidad realmente. Bueno, ¿eh? Estamos llegando al final del programa, Alberto. Se nos fue, pero sí. Cuántos anuncios importantes, muchas Dardo. Óptica Puerto Luz para embellecer los ojos. Ya colecciona, Alberto. Muchas gracias. Y para que te endulces un poquitito, alfajores de Odón, quilmeño también, todo... Bueno, todo, así. Todo local. Muy muchas agradecidos, gracias. Alberto. Y bueno, yo creo que ya placer, ¿eh? Lo vamos a tener después de como funcionario del gabinete. Después del 25. A ver qué nos puede contar y cómo salió, cómo fue el resultado, ¿no? Suerte, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y a todos ustedes decimos que en 7 días nos volvemos a encontrar. Gracias. Chao. Chao.